estamos en la ciudad de La Falda. Vamos a hacer rumbo Villa Giardino. Viene un colectivo. Conociendo la ciudad de La Falda en taxi Andrés de Villa Giardino. Estamos en la zona de los bancos, en la parte de la avenida Edén, arriba. Bueno, vamos a hacer otro circuito. Por acá está la tarjeta naranja. Banco Santander Río. El Hotel Tomaso. Están haciendo algunas reparaciones de la... Bien, siguiendo hasta el fondo nos encontraríamos con el Hotel Edén, pero nosotros vamos a doblar aquí. Estamos en la zona de chaleses de La Falda. Dirigiendo hacia Villa Giardino, vamos a hacer circuitos similares a los que ya está en otros videos. Espero que les gusten los videos, que se suscriban si lo quieren, que hagan clic en la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos. Los videos depende de la duración del viaje, del recorrido, es el tiempo que lleva. Mi nombre es Andrés, Taxi Andrés, soy del número 6, de la chapa número 6, de la terminal de Villa Giardino. Así que si quieren solicitar el taxi, el número de teléfono es 03548-1558-1643. Este video lo estamos haciendo a las 16 horas del 21/8/2017. Como van a ver en los videos, muchas plantas ya están floreciendo y sacando hojas porque nos estamos acercando a la primavera. Falta un mes todavía, justo para el 21 de septiembre. El 21 de septiembre es la fiesta del pueblo en Giardino, así que los invito. Se pone muy lindo, hacen asado con cuero, vienen distintos artistas, puestos de artesanía, en fin, domas, folclore, etcétera, etcétera. Estamos en la ciudad de la Falda. Esta es la avenida Kennedy. Hace
hace muchísimos, muchísimos años esta era una alternativa, o sea, era la ruta 38, ahora la 38 pasa por otro lado, paralelo. ¡Lomo de burro! Estamos en el mes de los vientos, hay bastante viento. Acá está la sodería Palotti. Quieren dejar algún comentario de algún lugar en especial que quieran ver en los futuros videos, me dejan el comentario. Ya estamos ingresando a la ciudad de Huerta Grande por un costado, digamos. Voy a hacer el recorrido por el centro. Vamos a pasar, acá está el Hotel El Libertador. Vamos a pasar por el centro de Huerta Grande, así hacemos un recorrido un poquito más interesante. Loma de burro, dijo el GPS. Mayorista. Para el que conoce y ha visitado la zona, bueno, este es un recorrido, digamos, obligatorio para ir a Villa Sardino. Si uno quiere ir por una alternativa, una ruta alternativa, digamos. A muchos les va a traer lindos recuerdos, ¿no? Porque pues la zona es hermosa para visitar y bueno, los que han estado, recorrer y recordar estas rutas, pues les viene muy bien y por ahí le pica y le da ganas de venir. El sol está bastante fuerte, tenemos una temperatura de 25 grados, ahora las temperaturas van a ser así, ya no tan bajas. Aunque es lindo en toda época esto. Ya ingresamos a Huerta Grande, estamos en Huerta Grande. Estamos agarrando por la avenida principal, que sería la San Martín. Ya estamos en la San Martín. Al frente está la colonia 11 de junio. Y bueno, la vamos a atravesar completa a Huerta Grande, todo por el centro. Hay un video de este hotel que está al frente. Que subí, ¿no? Ya acá estamos en la zona comercial del centro de Huerta Grande. Se están haciendo unas cuantas obras, han podado todos los árboles también. Pasando por toda la zona comercial de Huerta Grande. Acá a la izquierda está el registro civil, la parte amarilla con rojo, y seguido en la gris con marrón es la comisaría. Bien. Residencial San Remo, pileta, parque, garaje. Provincias Unidas 59. Un poco de publicidad para la gente que quiera venir para Huerta Grande. Acá está el club de Huerta Grande a la derecha. El club Unión de Huerta Grande.
atravesando todo el centro de Huerta Grande. Estamos viniendo desde La Falda. Para suerte de ustedes tenemos una camionetita que va despacio, así que pueden observar bastante bien el recorrido. Esta es la que está a la derecha, la terminal de Huerta Grande. Al frente está el UTEDIC y a la izquierda está el hotel UTEDIC, sindicato. Yo más o menos le voy diciendo lo que voy viendo, porque hoteles en fin hay un montón. Acá a la derecha está el hotel Nuevo Molino. Más o menos los voy orientando un poquito. Acá a la izquierda hay más hoteles. Se llama Francisco Ramírez, que en los GPS sale como la calle Achalay. Está mal puesto en el GPS, pero bueno, así vienen en la mayoría de los GPS, como calle Achalay, que es del otro lado en realidad de la ruta la Achalay, pero acá se llama Francisco Ramírez. Del lado derecho es Huerta Grande, del lado izquierdo es Villa Jardín. Como ven, los pinos están bastante inclinados, es por el viento que hay, está bastante fuertecito ahora el viento, hace un sol hermoso también. Bueno, entonces esta es la calle que divide los dos pueblos, ¿no? Huerta Grande y Villa Jardín. Vamos a seguir un poco por el interior, por una entrada diferente a la que siempre hacemos.
Boulevard La Cañada. Esta parte no está en otros videos, así que esto es nuevo. Este sector es nuevo en los videos. Los videos de YouTube que baja Andrés. Taxi 06 de Villa Jardino. Mi teléfono es 03548 1558 1643 por si quieren solicitar el taxi. Así como hablo, así soy. Así que bueno, me van a conocer un poquito. Estamos bajando hacia la calle Estocolmo. Al frente era el antiguo, digamos, circuito de bicicross. Ya está abandonado por ahí, los chicos lo usan, pero hicieron uno nuevo ahora en el barrio Independencia. Acá estamos en el barrio centro de Villa Jardino. Lo han sacado de acá y lo han hecho más lindo en otro lado. Por ahí en las imágenes no se alcanza a ver, pero los árboles en esta época del año están sacando sus hojitas. Se está poniendo todo más verde, o sea, ya lo que se está acercando la primavera va cambiando la tonalidad del verde. Del lado derecho, a 50 metros, está el jardín de infantes y al frente está el colegio de las monjas con la iglesia. Bien. Acá al lado derecho está el jardín infante, que lo hemos pasado por la avenida San Martín cuando hemos bajado en otros videos. Está completo. Al frente, del lado izquierdo, está el colegio de las monjas. El jardín también pertenece al colegio de las monjas. Bien. Juana Micón se llama el colegio privado. Vamos a subir esta calle. Suscríbanse, hagan clic en la campanita, así reciben las notificaciones de los nuevos videos y espero que vayamos mejorando para que mostrarle otros lugares y salgan cada vez mejores los videos del taxi. Esta es la calle Barba de Piedra. Y bueno, desde ya muchísimas gracias y suscribirse al canal Taxi.